Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy estamos conmemorando los 11 años de la creación del Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Greuber. Y para esta oportunidad tenemos un conferencista invitado, que es el doctor Víctor Ramos, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, presidente de la Academia de Ciencias. Y además fue el primer director organizador del instituto. El instituto comenzó con 20 investigadores, en este momento somos más de 40 investigadores y un número igual o tal vez un poquito superior de becarios, además de personal de apoyo y administrativos. Para esta oportunidad, el doctor Víctor Ramos nos va a hablar de quien el instituto lleva el nombre, que es un gran geólogo y prócer de la geología argentina, en particular de la geología andina. Así que le doy la palabra a Víctor para la conmemoración de este acto. Hola, Víctor, buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, espero que después de escucharme no quede ninguna duda de por qué el Instituto de Estudios Andinos se llama Don Pablo Greuber. Es para mí realmente un honor poder comunicarles hoy una obra gigantesca como la que ha hecho Pablo Greuber. Y me gustaría empezar casi con un breve repaso acerca de qué es lo que hizo Pablo Greuber para llegar a ser una personalidad tan importante en la geología argentina o en la geología andina, quizá en forma más amplia. Ante todo, me gustaría decirles que consideramos que Pablo Greuber fue uno de los más grandes geólogos que estudiara los Andes por su sabiduría y por sus enseñanzas, pero también por los logros alcanzados y por la marca y la impronta que puso a los estudios andinos casi después de casi 50 años de estudio en los Andes. Y parte de ese mérito lo logró porque tenía una formación de excelencia. Y vamos a ver en pocos segundos, en pocos minutos, que tuvo un padre extraordinario. Y ese padre extraordinario contribuyó fuertemente a la formación académica que tuvo Greuber básicamente en Alemania, con los mejores maestros de su tiempo. Otra cosa que voy a poner mucho énfasis son el estudio que hizo en regiones muy remotas, lugares casi desconocidos, no solamente desde el punto de vista geológico, sino desconocidos desde el punto de vista geográfico, dado que recorrió gran parte del Asia Central, en aquel momento muy desconocida. Tuvo situaciones azarosas, muy, muy, digamos, peligrosas para su vida, pero finalmente llevó a cabo unas extraordinarias exploraciones en el Asia Central. Y cuando lo invitaron a Argentina, lo invitó Keidel, que vamos a ver los detalles, hizo una tarea descomunal en la estratigrafía, en la estructura, en la tectónica de gran parte de los Andes argentinos chilenos. Y yo considero que sentó las bases de su actual conocimiento. Otra cosa que es muy importante en Greuber es que tuvo numerosos discípulos. Tuvo más de 20 tesis doctorales y cuando veamos quiénes fueron sus tesistas o quiénes fueron los que terminaron su tesis doctoral con él, vamos a entender de por qué la enseñanza de Greuber continuaron a través de sus discípulos y, digamos, abarcó gran parte del territorio argentino. Entonces, empecemos directamente con quién fue su padre. Yo hace poco tiempo aprendí de quién era su padre. El padre alemán nació en Leipzig, estudió literatura latina de la Edad Media y fue uno de los mejores profesores de filología románica, tanto en Suiza, en la Universidad de Zúrich, como en Estrasburgo. Él se radica finalmente en Estrasburgo en el año 1880. Tenía apenas 36 años cuando se radicó en Estrasburgo. Y a partir de ahí, durante 30 años, enseñó filología románica y fue, digamos, el máximo referente de filología románica en Alemania. Y fue editor y fundador de una revista, casi imposible pronunciarla, es una revista de filología románica. Fue durante 30 años una revista que todavía continúa. Hay numerosas biografías que hablan sobre el padre de Greuber. Todos coinciden que fue un excelente profesor, muy dedicado, asesor incansable de sus alumnos, animándolo a realizar investigaciones científicas
y sus alumnos fueron los que ocuparon las principales cátedras de filología románica, no solamente en Alemania, sino en varios países de los alrededores. O sea que, ¿por qué pongo tanto énfasis que el padre era profesor de filología románica? Porque fue la cuna donde Gruber atesoró un conocimiento muy importante de su cultura y de su amplia capacidad de hablar diferentes idiomas. Gruber nació en Estrasburgo en el año 1885, y Estrasburgo es una ciudad muy especial dentro de Francia o dentro de Alemania, porque había sido una ciudad francesa hasta la guerra franco-prusiana. En 1870 pasó a manos del Imperio Alemán. En la época donde el padre de Gruber se radica en Estrasburgo, también fue que después de la Primera Guerra Mundial volvió en 1918 al dominio francés. Pongo énfasis en esto porque para los habitantes de Estrasburgo casi son absolutamente bilingües, o eran bilingües en aquel momento, dado que tenían un buen dominio del francés y un buen dominio del alemán. Y Gustavo Gruber también es descrito como un tipo, un joven alegre, con marcado sentido del humor, y su casa era siempre llena de bullicio porque era muy concurrida por los intelectuales de todo tipo. En ese ambiente se educó Gruber. Y por eso nos sorprende lo que salió de Gruber, porque si bien hizo sus estudios primarios y secundarios en Estrasburgo, inició la universidad en Estrasburgo, siempre tuvo una fuerte influencia de su padre. Desde temprana infancia dominaba el alemán y el francés, como les dije, ya por ser habitante de Estrasburgo, pero con su padre estudió latín y griego. Dominaba el italiano y el inglés, y cuando llegó aquí rápidamente dominó el castellano. Lo que más llama la atención es que rápidamente, cuando estuvo en Asia Central, aprendió a hablar el kurdo. Después de muchos años se recordaba todavía lo que había aprendido del kurdo. Y a los pocos años de estar en Argentina, aprendió mapuche con mucha facilidad. O sea, era una persona que hablaba una gran cantidad de idiomas. En la foto lo vemos al padre justo pocos años antes de su muerte. Gruber estudió básicamente geología y paleontología en Estrasburgo, y después fue a Göttingen y a Múnich. En Göttingen estaban los mejores, diría yo, físicos y químicos de aquel momento, e hizo cursos de física y de química. En Múnich también estudió, y realmente tuvo una formación muy, muy buena. A los 22 años, bajo la dirección de Benecke, que era un famoso paleontólogo alemán, el profesor de la Universidad de Estrasburgo, se recibió de doctor en geología. El tema de tesis era netamente paleontológico, dado que estudió los amonites jurásicos del río Mosela, y una cosa muy interesante, estudió fósiles carboníferos traídos por Hans Keitel del Tien Shan. Fue en ese momento una casualidad, pero vamos a ver que eso motivó que la vida de Keitel y Gruber estuvieran atadas por muchos años. Después de terminar los estudios en Estrasburgo, fue a Leipzig y ahí estuvo trabajando bajo la tutela de otro gran paleontólogo que era Alexander Tonkes. En esos años, cuando estaba en Leipzig, entró en su vida un gran explorador y un gran geógrafo que era Gottfried Merzbacher. Gottfried Merzbacher era un gran explorador del Asia Central. Había organizado las primeras expediciones a las cordilleras del Tien Shan. La primera fue en 1902, donde iba con numerosos geógrafos rusos y el apoyo de un joven geólogo que se llamaba Hans Keitel. Hans Keitel recogió numerosos fósiles del Carbonífero, hizo el estudio sobre el Carbonífero y su tesis sobre ese tema. Y los fósiles recogidos por Keitel se los mandan a ese joven paleontólogo que se había recibido, que era Pablo Gruber, para su estudio. Gottfried Merzbacher, no sé si se pronuncia exactamente así, hizo una segunda expedición. Cuando se habla de expediciones, piensa que son miles de kilómetros recorridos en carretas y al lomo de lomo, al lomo de mula, perdón. La segunda expedición fue en 1908, y fue al Tien Shan Oriental. Y en esta oportunidad, como él era geógrafo, llevó a un joven geólogo para colaborador, y ese joven geólogo fue Pablo Gruber.
Entre las virtudes que tenía Gottfried Merzbacher era que era un muy buen fotógrafo. Hay una excelente colección de fotografías sacadas por Merzbacher de diferentes partes de Asia Central, y aquí vemos una hermosa vista del Tien Shan. Como decía Stepanisek, y lo repetía continuamente, en esas épocas estas expediciones constituían una verdadera aventura, con opción de ida, pero con regreso no asegurado. Y después vamos a ver que ese regreso no estaba para nada asegurado. Aquí estamos viendo una de las obras fundamentales de este geógrafo alemán, Gottfried Merzbacher, y quiero destacar que toda la descripción geográfica y de los glaciares de esta zona del Tien Shan, de las cordilleras del Bok Do Wul, las hizo Merzbacher, pero toda la parte geológica estuvo a cargo de Pablo Gruaga. Esta es una publicación fundamental sobre el Tien Shan que se hizo en el año 1914. Perdón, sí, o 16, perdón. Stepanisek pudo reconstruir, cuando todavía estaba, estaba vivo Gruber, cuál fue el recorrido que hizo la expedición de Gruber. El Gruber tuvo dos expediciones, uno con Merzbacher y otro por su cuenta, al Tien Shan. Esas expediciones las hizo en 1908 y en 1909. Para que ustedes tengan conciencia de lo que hizo, aquí en esta esquina del mapa está Orenburgo. Hasta ahí llegaba el tren. En esas expediciones salían en carros y a lomo de mula, cruzando miles de kilómetros, por ejemplo, hasta Kabul en el primer viaje. Kabul es la capital de Afganistán. Para llegar de Orenburgo a Kabul tenía que cruzar en la parte norte de Afganistán los Himalayas. Aparte, en aquel tiempo había un gran interés en el nudo de Pamir. Era un nudo de diferentes cordilleras que nadie entendía qué hacían ahí, por qué estaban ahí. Aquí ven una imagen satelital del nudo de Pamir sacada de Google Earth, y ven que tenemos en este nudo las cordilleras del Tien Shan que van hacia el este, el Hindu Kush que va hacia el sudeste, el Karakorum que va paralelo al nudo de Pamir, y el Kunlun. O sea, eran cinco cordilleras que se reunían en ese nudo. En aquel tiempo era un gran misterio porque las cordilleras generalmente eran lineales y no se entendía por qué las cordilleras todas chocaban en un solo punto. Hoy día sabemos que eso ocurre porque tenemos toda una serie de arcos islámicos paleozóicos que se encuentran en esa zona de colisión, y a su vez todos esos arcos paleozóicos, islámicos, oceánicos, son deformados por la colisión de la India para formar los Himalayas. Tenemos una interferencia de colisiones este-oeste con colisiones con otras orientaciones previas, paleozoicas, y eso da la complejidad que tenía la zona. Aquí podemos ver la primera expedición que hizo Gruber al nudo de Pamir y al Tien Shan. Como les decía antes, habían partido de Orenburgo, atravesaron todo lo que es hoy Kazajstán, llegaron a Tashkent. Tashkent es una ciudad antiquísima, es una ciudad que tiene más de 1000 y pico de años de antigüedad. En el año 1200, Tashkent fue invadida por Genghis Khan, famosas invasiones del Genghis Khan que venían de la Mongolia. Esas invasiones venían justo por el corredor que existe entre el Tien Shan y la zona de Urumqi, que es un valle amplio, fértil, que permite cruzar todo este sistema y llegar directamente a las planicies del Tashkent. Le prendieron fuego, la destruyeron, pero volvió a renacer. Es uno de los centros más importantes que tenemos en Asia Central. Esas expediciones que venían de Mongolia seguían de Tashkent y se entraban directamente para Europa sin atravesar casi ninguna cordillera. O sea, corrían por ese corredor tan importante que existía entre el Tien Shan y la parte del nudo de Pamir. De Tashkent pasaron a Samarcanda, de Samarcanda cruzaron todo Tayikistán y llegaron finalmente a la capital de Afganistán, Kabul. Para tener una idea ustedes de lo que estamos hablando, de Orenburgo hasta Kabul son 3.000 kilómetros. Y son 3.000 kilómetros que lo medí casi en línea recta con el Google. O sea que si uno piensa todas las vueltas que pegaron y las cordilleras que cruzaron, son mucho más de 3.000 kilómetros. Después, llegado a Kabul, decidieron cruzar el nudo de Pamir por su parte central y fueron básicamente de Kabul hasta Taraz. Taraz es la capital de Kazajstán en este momento. Y son otros 1.000 kilómetros y
Esos 1.000 kilómetros son atravesando dos o tres cordilleras, cada una de ellas de 6.000 o 7.000 metros. Cuando llegaron ahí a Taraz, que en aquel tiempo se llamaba Auliata, fueron hasta Urumqi, todo por un valle longitudinal. Urumqi queda aquí, en el extremo más oriental del Tian Shan, 1.500 kilómetros de recorrido. De ahí decidieron cruzar el Borohoroshan y el Bogdoshan, que eran dos cordilleras que eran casi desconocidas, ni se sabía que existían ahí, que es, esta es el Bogdoshan en la parte norte y acá en la parte central el Borohoroshan. Ambas cordilleras eran absolutamente desconocidas, insisto, desde el punto de vista geográfico. Nadie sabía qué dimensiones tenían, qué es lo que había en esas cordilleras, ni siquiera si existían en parte. Una vez recorrido la zona de Urumqi, deciden recorrer el Tian Shan Oriental hasta llegar a Kucha, y de Kucha vuelven cruzando nuevamente el Tian Shan Oriental, otros 1.000 kilómetros. A eso se le agregan otros 3.000 kilómetros para llegar de Urumqi hasta Orenburgo nuevamente. Esto que se relata así tan fácilmente son casi 10.000 kilómetros recorridos al lomo de mula. Entonces, cuando Gruber llega aquí a la Argentina, tenía una buena experiencia en este tipo de expediciones y en las cosas que hicieron en ese camino. Aquí tiene una vista de la cordillera del Tian Shan. Tiene casi 7.435 metros de altura, es mucho más alto que los Andes. Tiene numerosos cerros casi cercanos a los 7.000 metros. Y para que tengan una idea de las dimensiones de esto, aparte del pico Poveda que tiene 7.400, tiene varios que llegan casi a los 7.000 metros como el Cantengri, lo que estamos mirando es una cordillera que tiene casi 2.000 kilómetros de largo por 300 kilómetros de ancho. Es casi como si viéramos los Andes este-oeste, casi de del norte de Argentina hasta casi el sur de Argentina y Chile. O sea, esas cordilleras en la parte central tenían grandes cadenas nevadas, había algunos valles transversales que las cruzaban, muy pocos, y era una zona absolutamente desconocida. Aquí ven una imagen satelital del Tian Shan, donde pueden ver qué tipo de cordilleras tienen. Eran cosas realmente mayores, estas cordilleras. Y aquí tienen una cordillera menor, que es la que fue a estudiar Merzbach en esta segunda expedición de él, que tiene unos 800 kilómetros de largo y con montañas hasta de 6.500 metros de altura. Esta era una cordillera menor. Si comparamos con las otras, si volvemos para atrás para ver dónde quedaba esta cordillera, esta cordillera es esta pequeña cordillera que ustedes ven aquí en la parte norte del Tian Shan. O sea que cada una de estas cordilleras eran unos monstruos tremendos desde el punto de vista geográfico y geológico para su conocimiento. Borohoroshan es básicamente toda una serie de colisiones de arcos oceánicos paleozoicos que han sido descritos 50 años después como una zona tremendamente interesante y muy atractiva por la complejidad de estructura y de su geología. Aquí pueden ver el Borohoro, esas montañas que casi se arriba de los 6.000 metros. Aquí pueden ver cómo son los valles transversales que cruzan el Borohoro. Y además de la complejidad paleozoica, tenían la complejidad del levantamiento producido por los Himalayas. Y un detalle interesante que a mí me impresionó mucho cuando visité la zona, que han absorbido, después de la colisión del fines del Eoceno, la típica colisión de formación de los Himalayas, estas zonas internas han tenido un acortamiento de 2.000 kilómetros desde el Mioceno hasta nuestros días, y son zonas tectónicamente muy activas. O sea, son zonas de alta complejidad. Gruber, después de su primera expedición, no se amilanó, se interesó muchísimo, y ya en forma independiente al famoso Merzbacher, organiza en 1909 una expedición que está a cargo directamente de Gruber. Y en esta expedición decide cortar camino. Sale nuevamente de Orenburgo, que era el punto más cercano para ir al Asia Central. Pasa por Tashkent nuevamente, y ahí se desvía. En vez de ir a Kabul, cruza el nudo de Pamir de este oeste y llega hasta Aksu. Aksu es un pequeño oasis que está al pie de estas planicies del Pamir, del Tarim. Y de ahí cruza básicamente el Tian Shan por la parte central hasta Kutha y vuelve de vuelta un poco más hacia el este.
Yo estuve en esta zona, tuve la oportunidad en el año 2004 de con John Sapi recorrer de la zona de Urumqi, la capital de Xinjiang, hasta Kuya, que está acá indicado. Atravesamos todo esto, pero lo atravesamos en una ruta de montaña, pero con un hermoso vehículo doble tracción, sin ningún tipo de los avatares que tuvo Gruber. Y eso me hace admirar aún más que en aquella época, que ni siquiera se conocía la geografía, se animaban a cruzarlo y a llegar a hacer ese tipo de expediciones. Esta expedición que hizo Gruber, la segunda a cargo de él, fue mucho más corta, tenía solamente 7.000 kilómetros recorridos, 3.000 kilómetros menos, pero tuvo un montón de vicisitudes muy importantes, porque después de cruzar el Tian Shan, cuando quiso pasar por el nudo de Pamir, fue atacado por las fuerzas kurdas, toda esta zona es una zona de Turquestán dominada por los kurdos, y sufrió unos cuantos sablazos. Él siempre mostraba a sus discípulos todas las heridas que tenía en las rodillas de los sablazos que había recibido de los kurdos, y la única forma de escapar que tuvo fue meterse en una comitiva, estaba muy bien protegida, de una princesa kurdistana que tenía que llegar a Tashkent. Entonces, metido y escondido en esa comitiva, muy fuertemente armados, lograron atravesar el nudo de Pamir para llegar nuevamente a Tashkent y de ahí llegar a Orenburgo. Él siempre estuvo fascinado por la cadena central del Tian Shan, y los invito a que, cuando tengan la oportunidad, visiten las oficinas del IDEAN, y ahí hay un cuadro medio puesto en un rincón y abandonado, un cuadro que dejó Gruber, que él mismo hizo enmarcar en el año 1900, las fotos son de 1909, pero él lo donó al departamento cuando fue profesor. En ese cuadro vemos el flanco sur del glaciar de Mushtov, de la cordillera central de Tian Shan, que es por donde él cruzó. De ahí se puede ver la quebrada que utilizó Gruber para cruzar el Tian Shan. Ver esta vista panorámica, ya uno lo sobrecoge, porque se da cuenta que son palabras mayores cruzar esas cordilleras en las condiciones que la cruzó Gruber. Les recomiendo este cuadro, engalana las aulas del IDEAN, uno de los gabinetes del IDEAN, y realmente es un lujo poder compartir la visión que tuvo Gruber del Tian Shan en nuestro departamento. Él había hecho, antes de irse a la primera expedición con Verbacher, un estudio sobre la fauna de braquiópodos carboníferos de edad diciana que le había dado Keidel del Tian Shan. Ese estudio lo hizo entusiasmar con el carbonífero, y a partir de ahí hizo cuatro trabajos posteriores sobre fósiles carboníferos y la transgresión viciana en Asia Central, comparando con varias regiones de Europa. Hizo una famosa publicación, que imposible de leerla para mí, pero traducida significa Informe preliminar sobre los resultados tectónicos de un viaje de investigación en el sur del Tian Shan, que fue publicada en 1910, pocos meses antes de partir hacia Argentina. A pesar de que estaba en la Argentina, sigue participando con Merzbacher y hace una gran obra sobre la geografía de las cordilleras del Tian Shan. Como dije anteriormente, él estaba a cargo de la parte geológica. Keidel, muy impresionado de las investigaciones de Gruber, dado que los dos habían recorrido, Keidel recorrió mucho menos, porque recorrió la zona del Kunlun, que es la parte sur del Tian Shan, admiraba la travesía que había hecho Gruber en sus dos oportunidades. No mencioné, pero ambas expediciones llevaron un año y 8 meses, o sea, no eran un viaje de un par de meses, o sea, que verdaderas expediciones que, para cumplir esos 17.000 kilómetros, necesitaron casi 18 meses de travesía. Keidel, entonces, impresionado, lo invita a Gruber a que se venga a la Argentina. Keidel en ese momento era el jefe de geología de la División de Minas, y lo invita en 1911 a que se venga. Gruber acepta la invitación, acepta ese nuevo desafío, muy interesado en conocer los Andes, y se viene en octubre de 1911, llega a la Argentina. Y poco tiempo después se entera que su padre ha fallecido.
Su padre tenía una enfermedad, que no sé exactamente cuál era, pero había sufrido mucho con esa enfermedad. Y una cosa rarísima que todos mencionan, que tenía una serie de documentos inéditos y toda una serie de trabajos, y antes de poco tiempo antes de morir, decidió quemar todos sus documentos inéditos y todos los documentos que había atesorado a lo largo de su vida, lo cual indica que tendría que estar fuertemente en estado depresivo muy grande. Bueno, Gruber llega a la Argentina. ¿Y qué hizo? ¿Y quién fue Gruber en la Argentina? Entonces, les hago un pequeño resumen para que después podamos valorar lo que él hizo. Fue geólogo regional durante casi más de 20 años en la sección geología de la División de Minas y Geología del Ministerio de Agricultura. Fue jefe del Servicio Geológico en la Dirección Nacional de Geología y Minería de 1932 a 1943, cuando se jubila de la Dirección de Minas. O sea, básicamente estuvo casi 32 años trabajando como geólogo regional en lo que ahora conocemos como el Servicio Geológico Minero. Entra en la Universidad de Buenos Aires como profesor de mineralogía y geología en 1933, para continuar después como profesor titular de geografía física casi otros 20 años, entre 1935 y 1952. Paralelamente a las enseñanzas en Buenos Aires, enseñó geología general y posteriormente también geología histórica en la Universidad Nacional de La Plata. Un año dictó transitoriamente paleontología, pero básicamente lo que dictaba era geología general y geología histórica. Y se jubila nuevamente en 1952. Quiere decir que después de trabajar 30 años en la Dirección de Minas, parcialmente superpuesta, 10 años, trabajó 20 años como profesor, tanto en La Plata como en Buenos Aires. Y lo que quiero resaltar es que después de jubilarse, empieza la parte más activa y la producción científica más importante de Gruber, donde hace obras realmente fundamentales de la geología argentina y la geología andina. Para tener una idea de qué hizo en esos años, dirigió 13 tesis doctorales en la Universidad Nacional de La Plata y 10 tesis en la Universidad de Buenos Aires. Con solo ver el calibre de sus discípulos, uno entiende, digamos, cómo fue esa formación de personas como Marcelo Irigoyen, Windhausen, Alfredo Cuerda, Dante Nezzosi, Guillermo Furque, Héctor de la Mota, Casaubon, el mismo Edgardo Rolleri fue discípulo de Gruber, todos ellos en La Plata. Y en Buenos Aires no va atrás, porque personalidades como González Bonorino, Christian Petersen, Roberto Ferelo, Eduardo Holmberg, Pedro Stepanicic, Olazábal, Jorge Oliveri, y llama la atención, la única doctoranda que tuvo, la doctora Paulina Quarleri, que realizó toda su vida académica en la Facultad de Filosofía y es una de las máximas geógrafas, geólogas dedicadas a la geografía que tuvimos en Argentina. De 23 tesis, solamente una mujer fue dirigida por Pablo Gruber. Aquí vemos una foto de él a los 50 años. Un detalle interesante es que cuando se incorpora a la sección de geología, el 5 de octubre de 1911, se le encomienda uno de los primeros trabajos geológicos que estuvo asociado a una importante inundación que tuvo la cuenca del río Colorado. El ingeniero Enrique Hermid, que era el director en ese momento, lo comisiona en el verano de 1915 a estudiar los desastres que había producido ese gran aluvión del río Colorado, que había ocurrido a fines de diciembre de 1914. Ese sería el tercer contacto con la cordillera de los Andes, dado que había tenido dos visitas previas a la provincia de Neuquén, pero produce el primer informe geológico y la primera publicación sobre un problema muy aplicado en la cordillera de los Andes. Aquí tienen ustedes un pequeño esquema de qué es lo que había pasado ese 29 de diciembre de 1914. En primer lugar, había un lago, el lago Carrilauquen, que era un enorme lago, ahora queda más que una pequeña parte de ese lago, que por una ruptura natural, por erosión retrocedente del cierre, que era una morena que cerraba el lago, se produjo una tremenda e instantánea descarga del gran volumen de agua. El pico de descarga tenía 33.000 metros cúbicos por segundo. Si queremos poner algo así para tener idea de las dimensiones,
El caudal medio del río Paraná, no el actual, sino el medio que tiene, son 14.000 metros cúbicos por segundo. Se imaginen 33.000 metros cúbicos por segundo, casi más del doble de la descarga que tiene actualmente el Paraná, que cae de 95 metros de altura, que era el lugar donde se empieza a romper, y rápidamente, en pocos minutos, se rompe toda la morena frontal y se produce el gran aluvión. Ese aluvión tuvo, a mitad de camino en el río, por el río Barrancas, 32 metros de altura. ¿Se imagina un aluvión en un valle de 32 metros de altura? Bueno, varias poblaciones quedaron atrapadas por ese tremendo aluvión. Cuando llega a la altura de la confluencia del río Grande y Barrancas, tenía 17 metros de altura. La ciudad de Barrancas actualmente está arriba de una meseta porque fue completamente anegada por este aluvión. El pico de descarga iba incrementándose. Era 33.000 metros cúbicos iniciales, pasó a 45.000, pasó a 50.000 metros cúbicos por segundo en la parte distal. La influencia de esta aluvión, la inundación que produjo, la podemos ver en estas fotografías. Aquí ven las vías del ferrocarril, desaparecieron. Esta es la parte inicial, después el ferrocarril no pudo seguir. Mandaron un tren de auxilio, el tren de auxilio apenas llegó a la zona, no pudo atravesarlo porque se habían perdido las vidas, quedó completamente descarrilado. Ciudades como Río Colorado, donde las casas eran de adobe, las casas se derrumbaban, y tuvo una población una semana arriba de la estación de Río Colorado, que era lo único que resistió al embate del aluvión, fue un desastre realmente muy, muy importante. Aquí vemos el tren de auxilio que se descarrila, aquí vemos los pobladores del Río Colorado, y aquí vemos lo que habían sido las vías, que quedaron completamente destrozadas y anegadas. Cuando lo vemos eso en conjunto, nos impresiona que tenemos casi a 900.000 kilómetros del lugar donde se produjo la ruptura de esa morena y la ruptura del cierre del lago Carrizlahuquén, una inundación impresionante. Aquí donde tenemos la parte más distal, la parte más cercana al margen continental, a la línea de costa, tenía 25 kilómetros de ancho y 3 metros de altura. Y durante varios días se mantuvo, casi un par de semanas tuvo esa inundación. Las víctimas no sabemos cuántas son centenares, pero en la zona en aquel tiempo no tan habitada como en la actualidad, pero los desastres que produjeron fueron enormes. Y hoy día, cuando se analizan estos desastres por los especialistas, este aluvión de la ruptura del paleolago de Carrizlahuquén es el tercer mayor desastre de su tipo en el mundo. Tuvo 2 kilómetros cúbicos de desagüe, o sea, de evacuación de ese lago, y es tercero después de uno de 6 kilómetros cúbicos en Pakistán y otro por casi 3 kilómetros, un poco menos de 3 kilómetros cúbicos del río Amarillo en el Tíbet. O sea que fue algo realmente excepcional lo que ocurrió. Y lo que es impresionante es que en la parte media tenía 5 metros, como dije anteriormente, 3 metros en la desembocadura. Y aquí tenemos la reconstrucción que hizo del lago Gruber y el cálculo de la cantidad de agua que se había perdido por ese lago. Y es muy, muy interesante que el cálculo fue bastante correcto, aún después de muchos años se ha vuelto a recalcular, y realmente es el error que cometió en su cálculo es casi mínimo. Este es un dibujo que aparece en la publicación de Gruber del año 16. Esta es una fotografía actual. Cuando uno visita el Carrizlahuquén, ve todavía las antiguas líneas de costa que tuvo durante muchos años, que actualmente quedan las cicatrices que indicaban cómo había sido ese lago antes de su desagüe. Aquí vemos una imagen satelital del río Barrancas Realmente, este primer trabajo de Gruber que publicó el año 1916, fue su primer contacto con la geología andina publicado, y las recomendaciones que hacen todavía siguen teniendo vigencia. O sea, realmente fue un trabajo ejemplar, pasaron los años y no pierde vigencia. Continuamente es utilizado ese trabajo para conocer mejor los detalles y lo que había pasado en esa tremenda ruptura natural del cierre de la morena natural y colapso generalizado. Realmente Gruber lo que se dedicó después fue a levantar hojas.
Y en aquel tiempo todavía no estaban las hojas como las conocemos actualmente, o como se conocieron durante aquella época, a escala 1 a 200.000. Gruber realiza el primer levantamiento completo de una hoja en el año 1922. Y puse esta hoja, que es la confluencia del río Grande y Barrancas, o sea, la hoja puntilla de Wincana, 30C, porque en esta hoja, aparte de la complejidad que tiene la geología, lo meritorio es que la mitad occidental de la hoja, toda la zona cordillerana que vemos acá, fue levantada por el mismísimo Gruber la topografía, y levantó a cinta y brújula. Tenía algunos puntos de control y a partir de ellos rellenó esos puntos de control haciendo la topografía. Eso nos muestra la magnitud del trabajo que hizo en esta zona cordillerana Gruber, que no solamente estableció la estratigrafía, sino que hizo hasta la topografía de esa región. Gruber se destacó por muchas cosas, pero sus primeros trabajos versaron sobre la estratigrafía. Gruber era, como le dije anteriormente, se había formado en paleontología, era un excelente paleontólogo. Así que cuando empezó a trabajar en el Jurásico nuestro, no solamente identificaba los pisos y los estratos que tenía, sino que reconocía y clasificaba sus propios fósiles. O sea que él fue el que se dio cuenta que estaba trabajando en el Jurásico Medio, lo correlacionó con el Jurásico del río Mosello y de la Alta Silesia, e hizo un análisis pormenorizado del Jurásico en su estratigrafía del Dogger, que da a conocer ya en el año 1918. En este trabajo presenta toda una serie de perfiles que fueron realmente claves, se han convertido en áreas clásicas del Jurásico argentino, como el de la Sierra de Reyes, del Caracura, la Sierra Azul, el de Bardas Blancas, y distingue las fases costeras, las fases más cercanas a la costa, de las fases más profundas, como las que él analiza en el Don Muyo. Estudia una muy rica documentación paleontológica, la clasifica, la analiza, que demuestra el sólido conocimiento adquirido desde el punto de vista paleontológico, especialmente en Amonites, al lado de Benneke y de Torkis, que fueron los dos paleontólogos que formaron a Gruber. Otra obra que fue casi fundamental, una de las grandes síntesis que se hizo en su momento, la hizo en el año 1929. En esta hace las primeras reconstrucciones paleogeográficas de la cuenca. No solamente se limitaba a alimentar perfiles, como dice Burkhard, como dice Stepanisic, los de Burkhard no revestían tal carácter porque él reconstruye paleogeográficamente la cuenca jurásica y cretácica en este trabajo de las líneas fundamentales del Neuquén. Identificó la línea de costas, la diferente distribución de las fascias, y estos mapas paleogeográficos perduraron casi 30 años, hasta otra obra que hizo Gruber, que es el Mesozoico, donde los actualiza y los hace una puesta al día de ese conocimiento. Casi un siglo después se puede decir que sus líneas generales y sus interpretaciones paleogeográficas de esta obra fundamental de Neuquén, hecha a pocos años de haber llegado al país, tienen todavía vigencia. Otra cosa que lo impresionaba a Gruber era la discordancia intercenoniana. Él fue uno de los paladines de la discordancia intercenoniana que Gruber, que Kaiber había denominado como los dos patagónides, y él, basado en la localidad tipo descrita por Keidel, que son la dorsal de Winkle, ahí se puede ver muy bien la formación Vaca Muerta con 14 grados de inclinación y encima, en discordancia, el grupo Neuquén con 2 grados. Él tomó conciencia de la importancia de esta discordancia intercenoniana y la estudió en el resto de Neuquén y sur de Mendoza. Aquí vemos un bosquejo paleogeográfico donde habla de la extensión del piso de roca, o sea, de los depósitos maastrichtiano-danianos, establece la costa de esa ingresión, y habla de una cosa que a mí siempre me impresionó, de primero las estructuras observadas de los patagónides, básicamente de la dorsal de Winkle, y después también reconoce en el subsuelo estructuras de los patagónides inferidas. Básicamente es el primero que reconoce toda una orla de estructuras casi este-oeste, que hoy día se conoce formalmente como la dorsal de Winkle, a través de sus trabajos de campo y de las incipientes líneas sísmicas que se habían hecho en aquella época, que mostraban que había estructuras transversales a la cordillera. Pone mucho énfasis en los movimientos intercenonianos,
habla de la importancia de la deformación del Cretácico superior, deformación que hoy día es ampliamente reconocida, no solo en la cuenca neuquina, sino en muchos otros sectores de los Andes. Y me gustaría comparar el trabajo de Gruber con el trabajo reciente, por ejemplo, de Fennell, que se ha dedicado a analizar esa estructura del Cretácico superior. Y aquí ustedes pueden ver en el norte de Neuquén, pero en el sur de Mendoza, y norte de Neuquén, cómo el grupo Neuquén presenta toda una serie de estados de crecimiento. Aquí tienen 60 grados de inclinación, y aquí en otro extremo tienen 20 grados de inclinación. Hay toda una serie de discontinuidades, estados de crecimiento que marcan que durante la depositación del grupo Neuquén, durante el Senoniano, como decía Gruber, hubo una importante orogenia que afectó gran parte de este sector de los Andes centrales. Pero quizá tenemos que reconocer que es una de sus obras maestras es los tratados que hizo sobre la geografía de la República Argentina, dedicándose en varios tomos al conocimiento de los diferentes pisos del Mesozoico. Está la parte del Triásico, la parte del Jurásico, la parte del Ándico. Él proponía que el Cretácico comenzaba en el Jurásico superior porque había una continuidad entre el Titoniano y lo que sería del Cretácico inferior, y lo que era el Supracretácico. Esta obra fue una obra fundamental, es una obra todavía de consulta, son centenares y centenares de páginas de descripciones, de perfiles con sus fósiles correspondientes, de bosquejos paleogeográficos que tienen aún muchísima vigencia. Los invito a que comparen la paleografía propuesta por Gruber con la paleografía que aparece en los últimos trabajos del Congreso, por ejemplo, de Neuquén del año 2011, y va a ver que en líneas generales las grandes directrices ya fueron reconocidas por Gruber. Y le llamo la atención que este trabajo lo hizo a partir del año 53 hasta el 59. Él se había jubilado en el 52, y esto vemos que es un trabajo que hizo ya de jubilado para entretenerse en sus ratos libres de ocio, y nos dejó esta obra monumental, hecha en parte con la colaboración de sus discípulos. En este sentido colaboraron con él tanto Stepanisip como Irigoyen y Mingra, y en la primera parte del Triásico, la doctora Bonetti de Stepanisip, con Stepanisip estuvieron a cargo de ese tomo. Aparte de esos trabajos estratigráficos, Gruber hizo una cantidad de trabajos impresionantes desde el punto de vista estructural. Y tenemos ya, en 1918, edad y extensión de las estructuras de la cordillera. En este trabajo analiza las estructuras principales que controlaron el levantamiento de los Andes. Es el primer intento de identificar la edad de esas estructuras y los tiempos de levantamiento. Todavía es muy incipiente, marca grandes rasgos cuando se produjeron, pero describe los cabalgamientos principales y, si bien no los llama depósitos sinorogénicos, describe los depósitos molásicos que le permiten reconstruir la edad y las etapas de deformación. Y con este trabajo inicia una preocupación que le va a durar casi más de 40 años para tratar de entender y reconstruir las fases de deformación que llevaron a la formación de los Andes. Volvemos ahora a un trabajo que ya mencioné desde el punto de vista estratigráfico, que son las líneas fundamentales de la geología del Neuquén, hecho en el año 1929. En este trabajo hace algo que para mí es importantísimo. Fue el primero que dividió la cuenca neuquina, comprendido como tal la región de Neuquén y el centro sur de Mendoza, en dos sectores completamente diferentes. Hay un sector norte, que es el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde hay una profusión de una gran actividad volcánica. Gruber se hizo famoso al clasificar esa actividad volcánica como basalto 1, 2, 3, 4, andesita 1, 2 y 3, la interrelación que había entre ellos y los depósitos sedimentarios, y establece una estratigrafía volcánica extraordinaria cuando pensamos que en ese año no tenía una sola datación para establecer la edad de esas unidades. Entonces, muy meritorio es que estableció por primera vez una estratigrafía volcánica, y no solamente reconoció esa estratigrafía, sino que se dio cuenta de que era muy diferente el norte de Neuquén que el centro sur de Neuquén. El segmento sur había una estratigrafía y una paleografía completamente diferentes, con muy escasas rocas volcánicas en la parte extrandina, y esas diferencias
muchos años después, hoy sabemos que se produce por la zona de subducción horizontal de Pallenia. La zona de subducción horizontal de Pallenia afectó la parte norte de Neuquén y sur de Mendoza y produjo esa gran profusión de rocas volcánicas que Gruber detalladamente las describe y estableció su estratigrafía, del segmento sur, donde realmente en el segmento sur no fue afectado por esa zona de subducción horizontal, apenas llegó a la parte cordillerana, una pequeña variación de la zona de Benioff, pero ya Gruber se había dado cuenta que eran dos paisajes, dos áreas, dos regiones completamente distintas. Y esas regiones tenían un volcanismo que las caracterizaba en la parte norte que estaba ausente en la parte sur. Fue el primero en establecer esa diferencia. Hoy día, traducido eso al lenguaje moderno, tenemos una faja plegada y corrida de Malargüe con amplia antigüedad volcánica miocena y cuaternaria, de una faja plegada y corrida del Agrio, que no tiene volcanismo, por lo menos mioceno cuaternario, en la región estandina, y que están diferenciadas por un gran lineamiento, el lineamiento de Cortaderas, que al sur de la Sierra de Huantraico separa las dos grandes fajas. Cuando uno lo mira en una imagen satelital le parece evidente, pero imagínense ustedes hacer estas diferencias cuando no había buenos mapas topográficos, no se tenía conocimiento geológico, y a pesar de ello pudo establecer las diferencias entre estas dos grandes regiones. Ahí tenemos el lineamiento Cortaderas que separa una de la otra. También hay una síntesis regional poco conocida, que es un libro sobre mineralogía y geología. Es un libro de casi 500 páginas, es difícil encontrarlo, tenemos un ejemplar en la biblioteca de la facultad. Y ese texto de 500 páginas tiene una parte que versa sobre la mineralogía y geología con los principios de cristalografía. La primera mitad yo diría que es como muchos otros libros de mineralogía y geología. Pero lo que es importante en este libro publicado en el año 1938 es el primer esbozo de las grandes unidades estructurales de la Argentina. En un capítulo de un poco más de 20, 30 páginas, establece las grandes unidades, describiendo detalladamente lo que ahora conocemos como la historia geológica de cada una de esas grandes unidades. Y otra cosa que también es digna de leerse es en los últimos capítulos hace nociones de la historia de la geología argentina. Y en esas nociones de la historia de la geología argentina aprendemos quiénes fueron los primeros geólogos, qué hicieron, cuándo llegaron al país, qué tipo de contribuciones tuvieron. O sea que es un libro, digamos, que es un placer consultarlo después de tantos años y ver que ahí están las semillas de lo que conocemos ahora como las grandes provincias geológicas argentinas y las nociones sobre la historia de la geología argentina. Es un incunable que se los recomiendo sin reservas. Otra de las grandes obras de Gruber, por el cual casi se hizo famoso, fue su trabajo sobre observaciones geológicas a lo largo del Mediano 70. Si bien la primera hoja es de Chosmalal, esas hojas a lo largo del Mediano 70 empezaron en el norte argentino, abarcaron parte de Chile, llegaron hasta los 40 grados de latitud, o sea que es un trabajo enorme. Estas hojas hechas a escala 1/500.000 fueron las que ocuparon los primeros tomos de la revista de la Sociedad Geológica Argentina, como se llamaba en aquel entonces, donde con sus publicaciones, sus descripciones, hizo una excelente síntesis geológica y geográfica de la República Argentina. Para que ustedes tengan conciencia, cuando se hacía esto es porque no había todavía suficientes hojas topográficas disponibles para volcar la geología. Y siempre me impresionó mucho lo que contaba Stepanisic, que lo iba a visitar a su casa. Él estaba jubilado cuando hacía esto, todavía daba unas clases en La Plata y en Buenos Aires, pero gran parte de su obra la hizo después de jubilarse del servicio geológico. Dice que trabajaba sobre la cocina porque no tenía una buena mesa, tenía una especie de tabla de dibujo que ponía arriba de las cosas de la cocina, y ahí agachado arriba de la cocina, él mismo dibujó cada uno de estos mapas, dibujaba en tres colores, marrón, azul y negro, porque sabía que a través de estos filtros se podían imprimir, en aquella época lo hacían a través de filtros, en tres pasadas, y producir este tipo de mapas. O sea, no solamente escribió el texto, no solamente hizo los mapas, sino hasta se preocupó de los últimos detalles para que apareciera publicado como lo vemos hoy día. Hizo numerosas hojas, acá le muestro de Chosmalal del año 46,
Esas ocas tienen unos excelentes esquemas del paisaje con la estructura, muy bien reconocida. Estos ilustran estas ocas geológicas. Tengo que agradecerle la gentileza a Héctor Leanza, que me pasó copia de una de las libretas de Gruber, donde se ven el lujo de detalle y la parsimonia y la precisión que aplicaba para entender la geología de estos sectores. Estas hojas van, como dije anteriormente, de los 22 grados de latitud, casi en el límite entre Argentina y Bolivia, a lo largo de casi 2.000 kilómetros, hasta los 40 grados sur. Han sido publicadas básicamente en la revista de la Sociedad Geológica Argentina. Esquemas de todo tipo acompañan estas hojas. Las de Neuquén, las del sur de Mendoza, las de San Juan, las del norte, ven perfectamente reconocibles todos esos rasgos. Estos dibujos en parte han sido publicados a lo largo de esa descripción geológica a lo largo del mediano 70. Aquí algo está excelentemente mostrado, que es el antiquinal del Cerro Rayoso, antes de cruzar por la balsa del río Buitrín. Una excelente discriminación de los diferentes estratos que aparecen en este sector. Zonas mucho más complicadas, con diferentes tipos de estructuras. Y después de terminar de esa descripción geológica a lo largo del mediano 70, hace lo que yo personalmente considero su obra cumbre, que es la geología de la alta cordillera entre los 34 y los 39 grados de latitud. En este trabajo establece las bases de la evolución tectónica de los Andes. Ahí vuelca 40 años de investigaciones en los Andes centrales. Establece en cada sector qué movimientos, qué fases de formación han ocurrido, su intensidad relativa y las estructuras resultantes. Identifica el diastrofismo orogénico con diferentes fases, por ejemplo, la fase principal de su terreno movimiento a fines del Mioceno, y lo que después empezó a llamar Quechua. Y yo diría que por décadas esta geología de la alta cordillera hecha por Gruber fue la Biblia para explicar el levantamiento, tanto temporalmente como regionalmente, de los diferentes segmentos de los Andes. Esta obra la hizo en el año 51. Aparte de estos textos y de estas publicaciones, hizo numerosos mapas provinciales. Tenía muy buena mano para el dibujo y se encargó de hacer, por ejemplo, el mapa geológico de Neuquén, el mapa geológico de Mendoza, el mapa geológico de San Juan, el mapa geológico de Formosa, otro excelente mapa que es de la cordillera de los Andes entre los 22-40 y los 40 grados sur. O sea, era una persona que estaba continuamente produciendo, porque cada uno de estos mapas geológicos venía acompañado de una memoria y una descripción, que todavía siguen siendo fundamentales en esa serie de aguas minerales de la República Argentina que había hecho el Ministerio del Interior a través de la Comisión Nacional de Climatología y Agricultura. O sea, son los primeros mapas geológicos regionales hechos con ciertos detalles de cada una de esas provincias. Tampoco descuidó en su trabajo la geología aplicada. Hay varios trabajos que él hace. El que más conozco es el estudio geológico del dique de la Quebrada de Uyuni, porque ese trabajo tiene un mapa y unas secciones estructurales extraordinarias. Cuando uno mira el dique de Uyum, ve perfectamente indicadas el fallamiento extensional que tenía los estratos terciarios en esa zona, y eso obedece a una serie de rampas laterales que muchos años después comprendimos de por qué se producían, pero los datos están en ese mapa excelente del dique de la Quebrada de Uyum, que es lo que marca actualmente la represa que tenemos tan importante en San Juan. Hizo otros trabajos aplicados, como el embalse del Rincón del Bonete en Uruguay, otro sobre el dique de Newell. O sea, produjo numerosos trabajos de índole aplicada, donde volcaba sus conocimientos geológicos tan sólidos a la comprensión de los problemas ingenieriles que podía tener el trazado de un dique. Tampoco descuidó la parte petrolera. Nos habla acerca de los vestigios de un yacimiento petrolífero en Pilunchaya, habla sobre el origen del Barrancas, habla de la exploración en la sierra al oeste de Orán, y una cosa que también que es altamente sorprendente, acerca de la existencia de petróleo en la zona 7 de abril, en Santiago del Estero. O sea, eso junto con sus
resumen sobre los combustibles líquidos en la zona de San Juan, son obras, digamos, pioneras en la evaluación de los recursos petrolíferos de este sector de Argentina. Como era una persona tan versátil y de tan amplia cultura, habíamos dicho anteriormente que no solamente aprendió el kurdo o el turquestano durante sus expediciones en Asia Central, sino a poco tiempo de trabajar en Neuquén, aprendió lo que él decía el araucano, que hoy día más correctamente denominamos el mapuzungún. Esto le permitió comunicarse y tener una relación muy cercana con las poblaciones mapuches de Neuquén, entabló fuertes amistades, conoció sus tradiciones y sus leyendas orales, y pudo rescatar leyendas como la del pequeño mar que inundó la pampa de Ñorquín. Aparte de todo eso, produjo la primera toponimia araucana, que es un libro de consulta utilizado hasta hoy día, casi en sus 200 páginas, tiene los principales topónimos mapuches que se conocen de la región central de Argentina. Esto ya lo publicó en el año 1906, o sea, apenas 10 años después de llegar acá, ya estaba produciendo esa importante publicación. Además de esa toponimia araucana, tiene un trabajo que a mí yo realmente admiro, que es el traslado del vulcanismo de la falda oriental de la cordillera hacia la ladera occidental según tradiciones indígenas. Y este trabajo es extraordinario, porque recoge la leyenda oral, o sea, lo que contaban los araucanos que él visitó, los mapuches que están actualmente en esa zona, y que permite, a través de esa reconstrucción, poner la geología encima de eso y ver lo preciso que eran esas leyendas orales. Y esas leyendas orales vienen de varios centenares, yo diría hasta más de 1000 años, se puede decir, porque los procesos que él describe, y que ahora sabemos que ocurrieron en esa zona, son del Holoceno superior. También describe un trabajo sobre el Niyatún del lago Lácar, pero volvamos a este pequeño mar que es el que más me fascinó a mí. El mar pequeño fue también abarcado en parte por la tesis de Rojas Vera. Rojas Vera se estudió la zona en detalle cuando estudió su... cuando estudió, digamos, la evolución del graben de Loncopué. Ustedes pueden ver aquí la Pampa de Mitre, y aquí hay un cerro que está en la parte media, es el Runkulón, que es un cerro colgado que sobresale de toda esta pampa, un cerro muy joven, muy reciente. Y la leyenda decía que hubo un tiempo en que nuestros antepasados sintieron fuertes temblores y piedras incandescentes que caían desde el cielo, y la Pampa de Ñorquín fue invadida por un pequeño mar. Y los antiguos debieron subirse a un cerro colorado que en ese momento fue el único refugio que encontraron. Y el relato dice que tomaban piedras grandes y se las ponían en la cabeza para evitar la caída de esas bombas incandescentes que produjeron ese mar. Es maravillosa esta descripción por lo precisa, y también hay que felicitar a Rojas Vera, que a través de sus análisis de las barrancas de los ríos actuales, del río Agrio y otros ríos, pudo reconocer la presencia de sismitas. Estas sismitas indicaban que durante estos depósitos lacustres hubo temblores, hubo terremotos, hubo sismos muy cercanos para producir las sismitas tan localmente, y él encontró que los basaltos posglaciarios del Cerro Artillería indicaron el naciente del río Agrio, inundando toda la pampa de Ñorquín. Un amplio desarrollo de depósitos lacustres en la Pampa de Ñorquín, que él los agrupó en la formación El Huecún, y la presencia de estas sismitas indicaban que una fuerte actividad sísmica. Y el haber podido reconstruir palmo a palmo la inundación de este mar pequeño. Ustedes ven aquí, en la parte inferior, las sismitas, aquí un detalle de esas sismitas, y aquí la reconstrucción de la leyenda del mar pequeño, tomada exclusivamente de la tesis de Rojas Vera. Aquí ven la Pampa de Ñorquín, y aquí el Cerro Colorado que está en el medio de la Pampa, y en esa reconstrucción que nos hace Rojas Vera, podemos ver primero el inicio del enticamiento, cómo fue creciendo ese mar pequeño, y creciendo, digamos, el único cerro que quedaba en pie en el medio de la Pampa era el Cerro Colorado, y aquí lo vemos en las fases últimas, que casi se inundan completamente la Pampa de Ñorquín. Esto tiene una fuerte importancia antropológica, porque si datamos el basalto de Artillería, podemos datar
¿cuánto hace de la presencia de estos pueblos originarios en esta región del Ñorquín? Ustedes saben que hay cierta discusión, algunos dicen que gran parte de los mapuches no estaban acá, cruzaron la cordillera del Piñón para estos lados, pero con solo datar el Cerro Artillería podríamos saber cuánto hace que el tiempo mínimo en que los araucanos, los mapuches, los pueblos originarios en ese momento ya habitaban la región de Ñorquín. Y por lo que uno ve de la geología de este lado, yo diría fácilmente arriba de, por lo bajo, 1000 años que están habitando esa zona. Aquí ven el cierre final de ese mar pequeño. No solamente se dedicó a reconstruir esos antiguos mares, sino hizo varios trabajos sobre las glaciaciones. Y en estos trabajos sobre las glaciaciones cuartarias, la obra máxima es Glaciaciones Cuartarias de América del Sur, en esos trabajos distinguió los diferentes avances y retrocesos de los glaciares en la región andina. Esos trabajos tuvieron algunas fuertes polémicas con Polanski, que Polanski introdujo lo que era la remoción en masa como una alternativa para producir esos diamictos, y siempre hubo mucha discusión si eran glaciares o eran diamictos. Pero la obra principal de Gruber sigue todavía en pie. Esto nuevamente lo hizo en el año 1954, ya 2 años después de jubilarse, y en el 59 hizo su último trabajo, es el último trabajo publicado por Gruber, el último que escribió, que habla sobre especulaciones tectónicas, habla de la dilatación de la Tierra, porque una cosa que lo preocupaba a Gruber era que al abrir, él fue el primer momento un fanático de la teoría de la deriva de los continentes, era que los continentes se rompían, se abrían, producían extensión, y esa extensión era absorbida en las cordilleras, y se entusiasmó, hizo este trabajo, después de leer el descubrimiento de Benioff. Benioff era un sismólogo que en el año 55 explicaba que había una serie de fallas que ponían en contacto el cima continental, el cima oceánico, a través de fracturas inversas. Y esa Gruber le cayó como anillo en el dedo porque básicamente él reconocía que había extensión en la ruptura de los continentes, pero no tenía claro cómo se transmitía esa extensión en la zona de colisión con la corteza oceánica, en la compresión y las cadenas de plegamiento que se formaban a lo largo de los Andes. Para él, la hipótesis de Benioff realmente le dio una explicación extraordinaria de cómo conjugar la extensión de que hablaban muchos con la compresión que él veía en los Andes. Infelizmente es un trabajo que casi no terminó porque la bibliografía no llegó a terminar, las conclusiones fueron muy pobres porque, como dice en el epígrafe, él estaba enfermo ya y no pudo terminar. Ahora veamos un poco los premios y reconocimientos que recibió Gruber a lo largo de su trayectoria. Primero, la Sociedad Geográfica de Múnich lo nombró miembro correspondiente. Él había estudiado en la Ludwig Maximilians Universität de Múnich, o de München. En ese lugar había hecho sus estudios de posgrado. Ahí había tomado contacto con Merzbacher, que de ahí lo invitaron para participar posteriormente en las expediciones en Asia Central. A raíz de sus expediciones en Asia Central, fue distinguido como miembro de la Gesellschaft de München, la Sociedad Geográfica de Múnich, donde después de Merzbacher es el segundo miembro correspondiente que lo hicieron en homenaje a sus expediciones tempranas que hizo básicamente en Asia Central. Tuvo numerosos reconocimientos, uno de ellos, uno de los primeros, fue algo que se inició por la Municipalidad de Buenos Aires, que decidió otorgar un premio en Ciencias Naturales al mejor trabajo publicado en el año, y solicitó a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que en ese momento estaba bajo la presidencia de Ángel Gallardo, nombrar un jurado para seleccionar el premio. El jurado está integrado por Franco Pastore, Pedro Viñó, Nicolás Becio Moreno y Eduardo Lazzina. Ese jurado eligió
para el Premio Municipal Eduardo Holmberg de 1929 al doctor Pablo Weber, y lo eligió por su obra Líneas Fundamentales de la Geología del Neuquén. Como les decía, uno de los primeros trabajos y fundamentales que realizó Weber. Otra cosa que era el manta de color que quiero mencionar, que ese premio se lo dieron en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1931, donde estaba presente el señor ministro de Justicia, el intendente municipal, los presidentes de las diferentes academias, los decanos de las facultades, el rector de la universidad, el interventor de la Universidad de La Plata y el director del Departamento Nacional de Higiene. Gruber recibió en esa aula magna el premio y dijo: señores, este premio me importaba para él porque era un compromiso más para continuar el estudio de la geología argentina que viene realizando, cosa que cumplió cabalmente en los años siguientes. Entonces, apenas se jubila en el año 1942, lo nombran miembro honorario de la Dirección Nacional de Geología y Minería. Lo nombran miembro honorario de la Sociedad Geológica Argentina en 1946. Lo nombran miembro honorario de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos en 1951. Le dan el premio Franco Pascasio Moreno de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GAEA, por su trabajo Mesozoico, ese trabajo de 5 tomos que les mostré anteriormente. Y a su vez, en el año 1956, lo nombran miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba. La Sociedad Científica Argentina, en el año 57, le otorga el premio Holmberg, tuvo 2 premios Holmberg, uno de la Sociedad Científica y otro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en este premio Holmberg quiero destacar que en el jurado estaba el doctor Polanski. Ustedes quizás son muy jóvenes, no vivieron esos tiempos, pero cuando yo entré al Departamento de Geología había una grieta profunda que separaba el departamento, los seguidores de Gruber y los seguidores de Jorge Polanski. Entre los seguidores de Polanski, que fue mi profesor de geomorfología y geología de cuaternaria, estaban los fanáticos de los flujos de remoción en masa o flujos de remoción rápida. Y Polanski estaba reinterpretando gran parte de los depósitos de diamictos que aparecían en el bloque de San Rafael como flujo de remoción rápida. Contrariamente al supuesto origen glaciario de Gruber. Sin embargo, cuando hace la fundamentación del premio, se lo otorgan a Gruber y dice textualmente: le dan el premio por el ordenamiento de la sucesión cronológica aparentemente inextricable de los movimientos tectónicos de la mesocenozoica. Estamos hablando en un momento donde no había dataciones radimétricas y Gruber fue capaz de reconocer los diferentes pulsos de deformación, su extensión, que lo mismo dice Polanski, prácticamente inextricable, o sea, que tan complejo que solamente una persona como Gruber pudo haberlo descifrado. También recibe otro premio en 1960, el premio Pascasio Moreno del Museo de La Plata. Y aquí un retrato que es el último que tenemos de Gruber, que engalana el aula Aguirre, que es interesante porque la doctora Mórtola, que estaba poniendo sus retratos en el aula Aguirre, le faltaba el retrato de Gruber. Y le manda una carta diciendo: mire, necesitamos un retrato suyo para poner aquí con los profesores. Y él dice: mire, ya no estoy tan joven ni tan buen mozo, pero le mando lo que tengo. Y le mando este retrato que actualmente lo podemos ver en el aula Aguirre. ¿Cómo era Gruber como persona? Bueno, fue una persona absolutamente disruptiva, tenía mucho humor, se mataba de risa de todos, hablaba un perfecto lunfardo, tenía una pronunciación con fuerte acento alemán, pero conocía todos los modismos del lunfardo, y le puso apodos a todos sus discípulos. Acá le vemos una carta a su amigo Ñandú. Como ustedes pueden ver acá, dice: che, Ñandú, da su dibujo de Ñandú acá arriba, aquí lo pone a Irigoyen rascándose la cabeza, y dice: te seguís rascando la cabeza con el problema de Wincan. Bueno, medio le toma el pelo y le explica cuál es la estratigrafía y el lugar donde puede ver correctamente al basalto de Wincan, para no quede ninguna duda. Después a otro estaba Gruber indignado, diciendo: estos gringos que vienen acá. Y hace una mezcla entre español, alemán, inglés e italiano en esta carta. Y yo estoy un rato largo cuando está discutiendo del
dice el miocin por todos lados. Después me di cuenta que el miocin es el mioceno, que en forma humorística le decía Gruber a uno de sus alumnos, José Minoprio. Y dice, I have to change the content of the paper for the North American public, lo pone en alemán. Y termina diciendo, bendita sea la Virgen Isósceles de Luján. O sea, la mezcla que tiene esto y la serie de conceptos geológicos le lleva a uno por lo menos media hora a entender lo que quiere decir Gruber. Y este es aún peor, es una carta a su gran discípulo Armando Leanza, donde estaba furioso. Y empieza la carta, se las leo, discúlpenme que me depone un poco con esto, pero dice, amigo Leanza, comunícole la voz del pueblo de Perón surgida de la parada del 168 en Aedo Norte. Se ve que estaba esperando el colectivo y se le ocurrió la carta. Dice, él estaba indignado porque Argentina había perdido 7-0 en Suecia. Y decía, lo vamos a fajar a los jugadores de fútbol que han ido a Suecia, que han ido. Ahora que vuelven, lo vamos a fajar, Lo vamos a fajar porque son unos bandidos. Dice, ¿cómo pueden haber perdido el partido? ¿Cómo pueden? Dice, haciendo una serie de modismos. Y dice, si somos los mejores del mundo, somos, ¿cómo podemos perder con los suecos? Dice, lo vamos a fajar, lo vamos a dar para que tengan. Está indignado, toda la carta está básicamente dedicada al partido de ese fútbol que marcó la primera gran derrota de Argentina en un mundial. A pesar de todo, era una persona muy querida. Aquí lo vemos cuando cumple los 70 años, en la facultad de Stepanisic, Criado Roque, Aparicio, Pastores, toda la geología en aquel momento se reunió para hacer un homenaje. Aquí lo vemos a Gruber en el medio, escoltado por la doctora Mórtola y la doctora Castelaro aquí. Y aquí una persona que aparece muy poco en las fotos, que es la señorita Nielsen. La señorita Nielsen fue durante 30 años secretaria del Departamento de Geología, que realmente hizo funcionar durante 30 años al Departamento de Geología. Aquí la última foto de Gruber, que está junto con Christian Petersen, Armando Leanza y Luis Dobro, en la casa de Leanza, que era vecino de Gruber, porque los dos vivían en Aedo. Aquí lo tenemos en uno de los primeros homenajes en el cual yo asistí, que está el doctor Amos presentándolo al discípulo de Gruber, que era Marcelo Yrigoyen. Y Marcelo Yrigoyen está aquí con el hijo de Gruber, uno de los tantos hijos de Gruber, y un nieto de Gruber, haciendo una locución acerca de quién fue Gruber. Me acuerdo en esa locución que dijo, miren, era muy fácil reconocer dónde Gruber había trabajado. Cuando uno entraba en la quebrada y en los puestos empezaba a ver rubiecitos por todos lados, uno tenía la certeza que ahí había pasado Gruber. Me pareció un poco exagerado cuando dijo eso. Pero muchos años después, parado en un puesto frente al anteclinal rayoso, un paisano que tenía más o menos mi edad, como 70 años, rubios, pelo ensortijado, ojos celestes, muy parecido a Gruber, me decía que nunca había salido de ese lugar, que había nacido y vivido en la balsa de Buitrín, y tengo que decir que quizá Yrigoyen tenía razón. En ese momento dejamos una placa que decía... Profesor Dr. Pablo Gruber, maestro de geólogo, sabio investigador de las montañas del Neuquén y autor de obras fundamentales sobre la evolución geológica de la cordillera de los Andes. Homenaje de sus colegas en el 7º Congreso Geológico Argentino. Y este es el último homenaje del año 2011 que le hicieron frente a la entrada de la Universidad Nacional del Comahue. Ahí lo vemos a Héctor Leanza, a Jorge Vallés, a Carboni, a varios petroleros en la oportunidad, y una nieta, la sobrina nieta de Gruber, que estaba sorprendida de que le hicieran tantos homenajes a Gruber. Dice, porque yo, en mi casa, Gruber, mi abuela pasaba todo el tiempo despotricando contra Gruber, que se había ido por todos lados, lo había dejado sola, y realmente, aparentemente no fue un abuelo ejemplar. Pero estaba también contenta y orgullosa que su abuela había sido un tipo tan importante. Era una visión completamente distinta a la visión hogareña que tenía en su casa. Entonces, me gustaría dejarlo con estas consideraciones finales
diciendo que el máximo reconocimiento que se puede hacer a su obra es cuando uno visita una zona levantada por él, cotejar las sesiones estructurales, los mapas geológicos y sus extraordinarias reconstrucciones del paisaje, donde se puede ver al observador que había detrás de todo ella. Y su contacto con los pobladores locales lo llevó a aprender su lengua, a comunicarse y a aprender con humildad de sus historias, trasladando su pasión sobre las ciencias de la tierra al conocimiento del hombre y su cultura. Muchas gracias por la oportunidad de haber podido hablar sobre Brueghel. Víctor, muchas gracias. Muy interesante la charla. Particularmente, digo, para los que en este momento nos toca ser profesores en el Departamento de Geología, creo que conocíamos muy poco, de, además de lo vasto y lo diverso de la actividad de Gruber, y en particular, para ver si en YouTube te hacen alguna pregunta. Yo tengo una que tiene que ver con esto que vos estás diciendo en algún momento. Si hay algo que tiene que ver con la mirada de Gruber en gran parte de sus trabajos, si no tiene que ver con que realmente abordó desde la geología como algo integral. Es decir, más allá de que haya aportado a lo que tenga que ver con la deformación, tiene un conocimiento indudable de volcanología, de sedimentología, de paleontología, digamos, algo que es difícil de ver hoy en día. ¿Qué pensás entre esa formación y la formación súper específica y disciplinar que tenemos en este momento? Una cosa que es muy meritoria es que él empezó como estratigrafo. Cuando veo los trabajos en Europa, son básicamente estratigrafía del Jurásico, descripción de los fósiles, y son pocos los geólogos estructurales que van al campo, que pueden ver la estratigrafía, reconocer la edad de las rocas, de los depósitos, decir, ah, acá saltamos del Jurásico, entramos en el Cretácico, entonces acá está repetido de vuelta esto. Él no necesitaba mandar los fósiles para que alguien se lo estudie, sino en el campo establecía la estratigrafía, y al establecer la estratigrafía establecía las repeticiones tectónicas, los cabalgamientos. O sea, esa visión interdisciplinaria que tenía de poder ver las dos cosas al mismo tiempo le permitió reconstruir la historia en el tiempo del levantamiento de los Andes. O sea que lo que más me admira a mí es que no había dataciones absolutas. Y uno lee el trabajo y él dice, esto se levantó en el Mioceno inferior. ¿Y por qué se levantó en el Mioceno inferior? Porque había unos vertebrados que habían sido descritos como de la Quintañana, ¿no? En base a eso, se levantó una serie de correlaciones y podía establecer esto. O sea que nunca dejó de ser un estratígrafo, un paleontólogo, con sólidos conceptos estructurales y tectónicos. Y ahí está la clave, diría yo. Porque hoy los que hacen geología estructural ven la estratigrafía como una ciencia menor, y viceversa, los que hacen estratigrafía no se meten con la estructura, que es muy compleja. Esa integración que hace Gruber es única, y por eso a través de los años siguen teniendo vigencia sus observaciones. Muy bien, muchas gracias, Víctor. No sé si en YouTube tienen alguna pregunta, chicos. Felipe, Rodrigo. Felicitaciones, Víctor, por la muy interesante charla y repetidos mensajes de gente diciendo lo mismo. Hay una pregunta de Silvio Casadío que dice, ¿hay información sobre sus posiciones políticas tanto en Alemania como en Argentina? Buena pregunta. En Alemania no sabemos porque no. El padre era bastante progre, en el sentido que se reunía de un montón de gente joven y tuvo siempre una visión crítica, digamos, de la Alemania de ese momento. Imaginen ustedes que el padre se crió después de haber ganado la guerra franco-prusiana y él fue un contestatario de los resultados de esa guerra. De Gruber, hijo, no tengo la menor idea. Hay mucho escrito sobre el padre, del padre se puede saber. Así, dado la interrelación que hubo entre el padre y el hijo, no me sorprende que tenga algunas ideas así, por lo menos no conservadoras. Era muy disruptivo en todo lo que hacía en su vida. O sea que se mofaba de Leanza, le decía continuamente, dice, la palabra de Perón te va a llegar a vos y vas a no sé qué. O sea, lo retaba con las cosas de Perón a Leanza, pero a su vez, me imagino que con González Bolívar no se comportaba así. O sea que sabía ubicarse, digamos, muy ubicuamente con quiénes eran sus interlocutores. Pero no ha dejado nada filosóficamente o, digamos, un trabajo más de índole política como para poder jugarlo. Todos sus trabajos fueron casi exclusivamente técnicos.
Perfecto. Graciela Sosa, que anteriormente envió un saludo desde Alemania, tiene otra pregunta que dice, ¿Gruber trabaja solo? Llama la atención que salvo el trabajo de 1926 con A. Tapia, en todos sus trabajos figuraba solo. Bueno, esa era una costumbre de su época. O sea que hay varias anécdotas muy interesantes con respecto a eso. En aquel tiempo el profesor era el que hacía el trabajo y los discípulos colaboraban, ¿cierto? Hay una historia que es muy, muy dolorosa, pero ocurrió que dos de sus discípulos, Pedro Stepanicic y Félix González Bonorino, en el año 56 se presentan un concurso para un cargo general de profesor de geología en el Departamento de Geología. Y los dos tenían muy buenos antecedentes. Estados Unidos, González Bonorino volvió de Estados Unidos hacía, digamos, pocos meses, tenía varios trabajos publicados en el exterior, estaba afiladísimo, estaba con el conocimiento al día. Y Stepanicic era un gran conocedor de la estratigrafía de la cuenca neuquina, del Triásico especialmente, pero no tenía mucho para mostrar. Y cuando presentó los antecedentes, presentó el libro del Mesozoico. Y teóricamente en el Mesozoico, la edición oficial, decía Mesozoico de Gruber, con la colaboración de Pedro Stepanicic, Marcelo Irigoyen y Marcelo Mingram, Alberto Mingram. ¿Qué hizo Stepanicic? Como era muy amigo de la gente de la imprenta Coni, donde se editaba la revista geológica, preparó un número especial del Mesozoico, decía el Mesozoico de Gruber y Pedro Stepanicic, ¿cierto? Y eso fue el antecedente que presentó en el concurso. Todo el mundo cuando vio eso, dijo no, mandaron buscar el libro a la biblioteca, y cuando vieron el libro a la biblioteca, Stepanicic fue bajado del concurso para adulterar la autoría del libro. Y en realidad yo diría que el pobre Stepanicic tenía razón, porque gran parte de los perfiles, de las cosas que había compilado, Gruber era famoso porque decía, todo el mundo, cuando llegaba YPF, todo el mundo empezaba a guardar las carpetas por todos lados. Porque llegaba Gruber y le preguntaba, ¿en qué estás trabajando, Ferelo? Y Ferelo le decía, bueno, estoy viendo, ¿en qué estás viendo? Y como tenía una memoria extraordinaria, iba absorbiendo conocimiento de toda la... De todos los geólogos que visitaba de YPF. Y después se decía, de acuerdo a Ferelo, tenemos tal cosa, no tenemos tal cosa, pero era, digamos, el estilo en aquella época. Si uno ve Ferulio, por ejemplo, Ferulio escribió 4 tomos, teóricamente solo, no escribió solo. Escribió utilizando la información de numerosos subalternos, discípulos de Ferulio que hicieron el trabajo. O sea que la pregunta de ellos le diría, en realidad, era el uso de costumbre de aquella época, de la década del 50 y 40, donde el maestro escribía. Pastor escribía básicamente solo. Si escribió ese trabajo con Tapia, yo creo que el trabajo lo registró Tapia y creo que lo ayudó un poco, porque si no hubiera estado Tapia como... no hubiera sido en coautoría con eso. O sea que es costumbre de la época, o sea, no es de nada particular. Perfecto. Otra pregunta de Luca Fennel, que anteriormente también te mandó muchas felicitaciones y dice tremendo homenaje a Gruber. Pregunta si los trabajos realizados por Gruber en el Tien Shan siguen vigentes, son reivindicados por los científicos trabajando en la zona al igual que lo hacemos nosotros en los Andes. Infelizmente no conozco tanto la geología actual del Tien Shan para decirlos. Por lo menos puedo decir que cuando con John Sapp hicimos el cruce del Tien Shan, hicimos 2.000 kilómetros y de vuelta, nunca lo mencionaron a Gruber y nunca lo mencionaron a Wessbacher. Pero si ustedes empiezan a buscar, googlear Wessbacher, van a ver la cantidad de trabajos donde hablan acerca de la historia del conocimiento, y todo el mundo reconoce la historia del conocimiento en Wessbacher, y todo el mundo dice Wessbacher el gran geógrafo con la colaboración de un geólogo, y fíjense ustedes que el trabajo dice por Wessbacher, y chiquito abajo dice con la colaboración de Pablo Gruber en la geología. O sea que realmente Gruber lo que hizo fue hacer la geología y el otro hizo la geografía.
costumbre de la época. Bueno, muy, muy ahí Graciela Sosa te dio las gracias por la respuesta de a la pregunta. Te leo algún otro mensaje. Virginia Villamayor dice, muy buena descripción del trabajo y la personalidad de Gruber. Patricia Arruaga dice, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, ahí hay una serie de, creo que son todos igual. Estamos un poco desfasados con YouTube y en respecto a la señal, así que vamos a esperar por si hay alguna, un minuto o algo, por si hay alguna otra pregunta. Víctor. Me gustaría hacer una pequeña aclaración. A mí lo que más me admiró cuando estuve preparando eso fue la exploración en el Tien Shan de Gruber. O sea, no tenía conciencia, porque si bien yo conocía las montañas esas, parecían importantes, no sabía. Un tipo que se cruzó todos los Himalayas entre Orenburgo para llegar a Kabul, eso es una cosa extraordinaria. Un tipo que para hacer todo eso tuvo un año y medio. Tuvieron que pasar el invierno en un pequeño oasis al pie del desierto, porque no podían cruzar las cordilleras porque en pleno invierno era imposible. O sea, las cosas que pasó y que hizo Gruber fueron extraordinarias. O sea, que ya el solo hecho de describir lo que se vio en el camino, o sea, es ahora cuando nosotros lo hicimos en una camioneta doble tracción y aire acondicionado, estábamos y veíamos, por ejemplo, unas hermosas ofiolitas, 3-4 niveles, fajas de ofiolitas repetidas, y es una histología interesante. Yo me imagino Gruber mirando eso, ¿qué podría haber dicho? Buscaba los fósiles carboníferos, sabía que era carbonífero, y hizo varios trabajos sobre el carbonífero que encontró en esas secuencias, pero nunca llegó a entender realmente lo que pasaba con esa creación. Tenemos que esperar muchos años después. Hay un famoso geólogo turco, que no me viene ahora en la memoria, que hizo un excelente trabajo sobre la zona del Altái, la zona entre Mongolia y el Tien Shan, y fue el primero que puso un marco tectónico actualista de la plate tectonics en esa área. O sea que el trabajo de Gruber se enfrentó con unas complejidades enormes, unas dimensiones extraordinarias. Perfecto. Bueno, ahí Matilde Silvia, te saludo también, muy interesante conocer la trayectoria de Gruber. Gracias y saludos. Víctor desde Mendoza, Luca Fennel también te da las gracias por la respuesta. Y creo que si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la charla. No sé si Pablo tenía algo más que decir. Sí, Felipe, sí, le quería preguntar algo a Víctor como profesor de la casa durante tanto tiempo y después de ver toda esta charla, si tiene que ver con su rivalidad con Polanski o hay, dado que ha sido profesor en La Plata y ha sido profesor en Buenos Aires, tengo como la sensación de que es una persona que en lo que tiene que ver con el ámbito académico nuestro no tiene de alguna manera la impronta o la difusión de toda su obra y todo lo que ha hecho. ¿Qué pensás con respecto a eso, que digamos tantos años en nuestra carrera sin saber quién era Gruber? Yo cuando era profesor en La Plata, me acuerdo siempre que Cuerda hablaba horas sobre Gruber. Y yo fui discípulo directo de Roleri, y Roleri también hablaba horas de Gruber. Todos están llenos de anécdotas. O sea, me acuerdo siempre, por ejemplo, Cuerda decía, Víctor, es extraordinario esto. Me hace recordar a Gruber. Gruber agarraba la tiza, el pizarrón, y movía las montañas de un lado para el otro, las subía, las bajaba. Era extraordinario explicando, y uno era clarísimo, entendía todo lo que decía Gruber. O sea que, evidentemente, causó mucho impacto. Lo que ocurre es que después, fue antes de la tectónica de placas. La tectónica de placas hizo una modificación de paradigma tan importante que las cosas previas a la tectónica de placas ya no tuvieron tanto valor. Pero si ustedes hurgan en los perfiles, en la estratigrafía, en la geología, en los mapas geológicos, van a ver detrás de todo ello la mano de Gruber. O sea que los viejos como yo no tenemos ninguna duda de lo grande que fue. Los jóvenes que se educaron con otros paradigmas quizás no llegaron a conocerlo ampliamente, tanto en La Plata como en Buenos Aires. La foto de los 70 años, la mitad de los profesores son de La Plata y la otra mitad son de Buenos Aires. O sea, que era algo muy, muy compartido.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Nada mejor conferencia para recordar el aniversario del instituto. Creo que imposible, y para saber por qué lleva el nombre y por qué elegiste en su momento ponerle el nombre al Instituto de Estudios Andinos. Así que en nombre de todos los que han estado presentes en tu charla, muchísimas gracias. Yo les recomiendo vayan a la oficina de Fennel y miren el cuadro del Tin Shan que nos llegó a grabar. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Víctor. Chau, chau. Chau, chau.